Hello. Hi, good night. Hi. Hi, Esmeralda. Hello, Susana. Hi. So, we're just going to wait for your classmates 1 or 2 minutes, okay? Vamos a esperar por sus compañeros unos 2 minutitos para ver cuántos más se nos unen. We have Esmeralda, Susana, Jessica, Miguel, Jasmine, and Gladys, right? Okay, perfect. Give me 1 second. Okay, Manuel, welcome. Hello, Nancy. Hello. Hello, hello. Good night. Good night. How are you today? Fine, thank you. And fine? You, teacher? I'm doing fine. Thank you. And everyone else, Esmeralda, Susana, Manuel, how are you? Can you see me? Yes. How are you today, Esmeralda? Fine, thank you, Miss. Okay, you're welcome. Oh, Jessica, nice, very nice. Okay, so I think we are going to start with this group. Vamos a comenzar. Solo vamos a tomar unos 2 minutitos para ver si tuvieron algún problema. No sé si ya se conectaron Tatiana Torres y Jessica Zelaya. Are you connected? Porque ayer me dijeron que tenían problemas con WhatsApp y se reportó a administración. Pero no sé si ya tuvieron acceso a la plataforma. Y a la plataforma, WhatsApp. Sí. Hola. ¿Y a WhatsApp, Jessica? No, no tengo... No. O sea, no soy agregada al grupo porque no tengo ningún mensaje de ese grupo. No sé, no se comunicó con usted el caballero Jason. No. Ok. Vamos a seguir con eso hoy porque es bien importante que esté en el grupo, ¿ok? Ay, muchas gracias. Sí, no, no se preocupe. So, I have Tatiana Torres. Are you there, Tatiana? No. No, she's not there. Okay. Solamente nos estamos tomando unos 2 minutitos para verificar que todos hayan tenido acceso a WhatsApp. Because maestra. Yesterday. Ajá. Okay. Entendido. Okay. Yo ando un poco perdido con relación a lo que es la plataforma. Okay. Miguel Romero. Sí, sí. Okay. Miguel. ¿Se conectó ayer? Sí. Sí. ¿Y cuál es el problema que está teniendo, Miguel? Al hablar de la plataforma es ahorita donde estamos conectados todos. ¿O es otro? Sí. Ah, ¿a eso se refieren? Tenemos tres como herramientas o tools. Tools that we are going to use. For this class. Entonces tenemos tres herramientas. WhatsApp es una, ¿verdad? Pero WhatsApp es para comunicarnos. Por ejemplo, unos de ustedes no se van a poder conectar hoy, ya me informaron. WhatsApp nos sirve para comunicarnos como comunidad educativa. La segunda herramienta que es importante es esta para las videoconferencias. Esta es Zoom, pero esta solo nos sirve para vernos una horita en la noche y para preguntas y la práctica que hicimos, así como hicimos ayer. Y la tercera, que es la más importante, es la plataforma de inglés corporativo de la empresa, de la institución. Esa plataforma, ustedes tienen que tener un acceso
que se les envía a través de correo electrónico. Entonces, ¿con cuál es la que está teniendo ese problema, Miguel? Creería que es esa la que se mandé a través de correo electrónico, ya que solo he tenido, tengo acceso a WhatsApp y tengo acceso a Zoom, pero no tengo acceso a la plataforma directa a la empresa. Se la voy a enseñar aquí en el... porque estamos en el segundo día, así que estamos a tiempo. Ok, esa... plataforma en la que vamos a trabajar y poder estudiar con él, ¿verdad? ¿Es correcto? Así? Sí, esta es. ¿La pueden ver todos? ¿Sí? Fue la con la que trabajamos ayer. Sí. Esta, acá yo les muestro a ustedes prácticamente lo mismo que ustedes van a ver en su casita, es la que yo les muestro acá, para que no nos perdamos. Entonces, el mismo video, las mismas instrucciones, todo es lo mismo. Entonces, esta sería, ustedes cuando reciben un correo electrónico, les voy a mostrar más o menos la estructura del correo electrónico que van a recibir. Permítanme un segundito. Ok. Van a recibir un correo parecido a este. Bien parecido a este. ¿Recibió este correo, Miguel? ¿Lo puede ver en la pantalla? Ahorita estoy cargando, quiero ver. No, maestra, no he recibido ese correo. Solo recibí un correo donde me indican que me inscribí y dice videoconferencia informativa inglés online. Envíe sus preguntas y me ponen un correo, luego la fecha y eso es todo, pero no tengo acceso a esa plataforma. Sí, es bien importante que tenga acceso a esta plataforma porque ahí están todos los ejercicios y la práctica. Hágame un favor, cuando termine la clase, me envía un WhatsApp con su correo electrónico y su nombre completo. Así lo revisa el chico de administración que nos va a ayudar, ¿ok? Ok, maestro. Pero no se le vaya a olvidar. Para nada. Ok, perfecto. Miguel, aquí se lo voy a anotar, Miguel Romero, Platform, English Platform, plataforma de inglés, ok. Okay. Teacher, por mi parte quiero comentarle algo. Fíjese de que yo la plataforma en la computadora, en la laptop, no la pude instalar, sino que solo lo pude ver y escuchar en el celular. Okay. Le reporté al señor que nos dio el contacto para ver si mañana, porque hoy intentamos hacerlo y no pudimos, para ver si mañana... Ana se podía, me dijo que él iba a reportar la actualización de la clave, que tal vez con eso podía, pero... ¿Pero con el teléfono no ha tenido problema? No, lo único que hay cosas que se ven bien chiquitas, ¿verdad? Eso sí. Los iconos son súper chiquitos, entonces ahí tratando de entender un poco, pero eso. Ok, pero sí, esa es otra opción. Si no tienen la plataforma, no tienen acceso a computadora, porque ahorita no da mucho el internet para la computadora, entonces se pueden conectar por teléfono celular. Si es un Android, se van a la plataforma de Google Play y ahí descargan la es una app, como cualquier app, como Facebook, digamos. Entonces, usted descarga el app, and then you have the information, tiene ahí toda la plataforma y toda la información que usted puede ver. Si no tiene un Android y tiene un iPhone, se va al App Store y ahí también va a poder descargar la misma app. Y sería la de inglés corporativo, es una app de inglés corporativo. Sí, correcto, ya le voy a mostrar por acá. Ah, qué interesante. Sí, fíjense, está bien bonito. Es bien completo. Sí, ya les voy a mostrar acá. Google Play. Por acá no sé ni qué aparecer. Acá está, miren, inglés corporativo, mobile app. And there you are, ta-da. You see? Can you see on the screen? Can you see the information? ¿Pueden ver la información? Can you see it? Yes. Yes. Entonces acá, yo lo estoy viendo en mi compu, pero ustedes se van al App Store de si su teléfono es Android, se van al Google Play y descargan la app.
Entonces ahí le va a decir instalar, ¿verdad? A mí no me tira dónde instalarlo, porque esto lo estoy viendo en la computadora. Si usted tiene un iPhone, no se preocupe, que también lo puede descargar desde ahí, porque ahí está la misma app. Siempre fíjense que tenga las imágenes, es la misma. Y abajo dice by Regal International. That's very, very important. Uy, no me parece hasta acá, pero tiene que estar. Yo creo que estoy buscando donde no es. But, se lo voy a mostrar de mi teléfono. Give me a second. You can see my face, right? ¿Me pueden ver a mí? Yes. Yes. Bien yes. Chido. Give me a second. Yes. So, in the cell phone, if you have an iPhone, then you're going to get the same app. Es la única que se llama Inglés Corporativo. Siempre fíjense que lleve como una calle. No sé si lo pueden ver ustedes. ¿Sí? Tiene como una callecita ahí y unos edificios. Y dice Inglés Corporativo con una coronita. That's the one that you're going to download. Esa es la que van a descargar, ¿ok? Si es un iPhone y si es un Android, es lo mismo. Por si no tienen compu, lo pueden hacer desde ahí, ¿ok? Ok. Igual con Zoom. Okay. Ayer vi que varios están conectados con eso. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Questions? No. ¿No? Ok, so let's start. No. Okay. Just one thing. Ayer la clase fue un poquito español-inglés. Hoy vamos a tratar de utilizar más inglés que ayer. Cada día le vamos a aumentar un poquito. So you can practice more, right? You can practice more and more every day, right? So don't worry. No se me vayan a afligir, right? So yesterday we practiced months and dates, right? So we practiced that and we were working with different months and dates. I need one volunteer here. And that is going to be Miss Abigail Matute. Hello, Miss Abigail. Miss Matute, are you there? Hello. No? Manuel, are you there? Hello. ¿Está ahí? Okay, hello, Manuel. Okay, Manuel. Can you, I'm going to show you here some months and then you tell me the pronunciation of the months, okay? Very easy. Just the pronunciation. So I have the first one, right? What's the pronunciation for this? January. Then we continue? February. Okay, good. Continue? March. Okay. January, February, and March. Mr. Matute, can you see the names on my screen? Can you see the names? ¿Puede ver los nombres en la pantalla? Yes? Mr. Martínez, ¿puede ver los nombres en la pantalla? Yes. Okay, pick up one name. Select one name. Seleccione un nombre. Okay, Any. Ernesto García, are you there? Yes. Okay, Ernesto, let's continue. So, okay. Manuel said January, February, and March, right? So, what's the pronunciation for this? April. Okay, April. Very good. April. Continue. Mm-hmm. May. And? June. June, very good. June. Now, let's see. Yes? Christy, are you there, Christy? Okay. Hello, Christy. Hi, Christy. Let's continue. So I have June. Okay. Then? July. August. Okay. August. August. Very good. Very good. Uh-huh.
September. September. Very good. Very nice. So let's continue with the last person. Miss Gladys Hernandez, are you there? Hi. Hi, Gladys. Hi, teacher. Okay, Gladys. So let's practice pronunciation. What about this one? Okay. October. October. November. November. And? December. December. Very good. Now, every day you need to practice, right? Ya vi que fueron a practicar en la plataforma también. Estuve revisando uno de ustedes que habían practicado. So, very good. So, let's practice 2 more minutes, 2 minutos más. We're going to practice this, the date, right? With the dates. So, let's see here. Veamos otro nombre acá. Let's talk to Tatiana. Tatiana, are you there? Hello, teacher. Hello, Tatiana. You're going to help me with the pronunciation of this cover. Okay. No, look at the at the screen. Okay. This. Tatiana, you're gonna help me with this, okay? Okay. First. First. Second. Second. Third. Sixth. Okay. 17th. 18th. Excuse me. 17th. Okay, Tatiana. 7th. 7th. Very good. Perfect. Eighth. Ninth. Tenth. Very good. Very good. Había, tenía una personita hablando atrás de Tatiana. What's your name? ¿Quién estaba hablando con Tatiana al fondo? Ah, no es nadie. Let's practice with Jessie Aguilar. Jessie? Hi, Jessie. Hi. I need you to tell me this pronunciation, Jessie. Okay. 11th. 11th. Uh-huh. 12th. 12th. 13th. 13th. 14th. 14th. 15th. 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 16th, perdón. Uh-huh. 16th. Uh-huh. 18th. 17th. Okay. 18th. Okay. 19th. Mm-hmm. 20th. 20th. Okay. Very good. 20. Me dicen por chat que no podían ver la imagen bien. ¿Ya la pueden ver bien? Ha mejorado. Ha mejorado. Okay, okay. Yes. Okay. And the last person I'm going to have here, Margarita. Hello, Margarita. Hello, teacher. Wake up, people. Okay. The last column, this one right here, the last one. Okay, teacher. Okay. 21st. Okay. 20, what is after 21st? 21st. Mm-hmm. 21st and then 22nd. 22nd. 24th. 25th. Uh-huh. 27th, 28th, 29th, okay. 30th, 31st. Very good. So this is for us to remember the vocabulary that we practiced yesterday, right? ¿Será que por el internet no estamos viendo la imagen bien? Porque ya la teníamos bien clara. ¿Será por eso? No sé, yo la veo bien. Okay. Se ve mejor. Compañero. Okay. En mi caso la veo. Se ve mejor. Sí, se ve mejor.
Es que a veces sí el internet, porque es la misma imagen que trabajamos ayer. Tal vez nos está fallando. Right? Okay, so let's practice here. So I'm going to ask you here, because we're going to move to a grammar point. And grammar is easy, grammar is fun, so I don't want you to worry, right? But first, I want to ask, because you had homework, right? You were supposed to do homework. Tenían que hacer una tarea, right? I see. Just give me a second. Ernesto me escucha cortado. ¿Ustedes me escuchan cortado? No. Ok. No. Ernesto, pues, probablemente es el internet, Ernesto. Okay. Muy probable. Mil disculpas, sí. Recuérdense que aún estamos en tiempo de lluvia y viene otra lluvia, entonces eso. Pero pueden ver el video en YouTube. Hoy en la mañana les envié el link, por si acaso no lo pueden ver completo, va a estar en YouTube. ¿Okay? Sí, temprano vi el video que... Thank you, teacher. Yo. Okay. Thank you, teacher. Okay, perfect. So let's continue, right? I'm going to have Gaby Garcia. Gaby, you are going to tell me using this formula, right? Yes. Do you remember the formula with the special date, birth to be, and everything else? Yes, is a special day plus birth to be plus on plus month plus date. Yay, very good. Very good. That's the one. Perfect. Yes. So, Gaby, tell me please, when is Valentine's Day? Valentine's Day. When is Valentine's? Valentine's Day. Valentine's Day is on February 14th. Valentine's Day is on February 14th. Okay, perfect. It's on February 14th. Okay. So you can write like this, or you can put just like this, right? Con números o letras, both are correct. So tell me also here, let's see how many people. I have 19 people. Nancy Rodriguez. Nancy. Ah? Okay, teacher. Okay. Nancy, tell me, when is Mother's Day? Mother's Day is on May 10th. May 10th. Okay. 10th. Very good. May 10th. Is that correct? Mother's Day is on May 10th. Is this correct? Okay. Let's see another person here. Okay. This is correct. Susana. Hi, Susana. Susana, are you there? Hi. Hi. Hi, Susana. Susana, when is Christmas? Christmas is... Christmas is on December. Okay, let's wait for Susana and then I will have another person. Okay? First, Susana. ¿Y quién era el que habló al mismo tiempo? Susana and... Vamos a ir así practicando lo más que podamos todos, okay? Primero vamos con Susana y ¿quién estaba? Miguel, ¿verdad? Okay. Okay. So, Susana, Christmas is? Susana? Hi. When is Christmas, Susana? Christmas on December 2014.
24th. Very good. 24th. Porque si dicen 2014, va a ser así. ¿Bien? ¿La diferencia? Right? It's totally different. Right? And we don't want that. It's 25? Yes. If this one is Christmas in El Salvador. Christmas in El Salvador. Okay. But Christmas in the US is on the 25th of December. 25th. Okay. Yes, Christmas is on the 25th. Right? Christmas is on the 25th in the US. Right? In El Salvador is always December 24th. Pero en la realidad, diciembre 24 es Christmas Eve. La víspera de Navidad. Yeah. Christmas Eve. Right? Now, another date. What's another holiday in El Salvador? ¿Cuál es otra fecha importante en El Salvador? May. Father's Day. Independence Day. Yeah, Father's Day. Father's Day, Independence Day. Labor okay. Day. What? Labor Day. Labor Day, okay. Labor Day, very good. Another one? Mother's Day. Excuse me. Mother's Day. Yes? No es necesario que lleve day en la respuesta. No es necesario. A veces sí. Por ejemplo, Christmas, que ya se dice Christmas, no es necesario que lleve day. En ese sí, día de San Valentín, Valentine's Day, right? O New Year's Day. O puede decir solamente, when is New Year's? Oh, New Year's is on January 1st, solamente. Entonces, no es necesario. You're welcome. So, let's see here. Who wants to help me? I need one volunteer. Father's Day. When is Father's Day? In June 17th. Okay. Okay. So, what's the complete answer? Father's? Father's Day is on June 17th. On June 17th. Right? This is in El Salvador. Very good. Independence Day in El Salvador. When is Independence Day? Independence Day on September 15th. September 15th. Perfect. Perfect. 15, right? Okay. Labor Day. Yes. Labor Day. May 1st. Very good. Oh, but we have Mother's Day already, right? So another one that is not Mother's Day. Teacher's Day. Okay, that's a good one. Teacher's Day. What's the answer? Is John Teacher's Day? It's on 20. It's on the month. 22. July. What is the month? June. July. June. June what? What's the date? It's 21. Okay. But what is that the date? Because those are the numbers, right? 1, 2, 3, 4, 5, right? But it says June 20. How do you say this? 22nd. Very good. 22nd. The nurse day. Very good. 22nd. 22nd. Very good. So we have this. Nurse Day. Nurse Day. Okay, the last one. When is Nurse Day? The Nurse Day is in April 20.
Six. 26. Is May. 26? Yeah. Okay, are you sure? I don't know about Nurses Day. It's not day. It's not the correct date? No. Which is it? Yeah. May. Is day it's secretary? Kids? It's day. Okay. Nurses Day in El Salvador. Eso no va a caer de tarea a todos. Nurses, ¿cuándo? 12, May 12. May 12. Are you sure? Yeah. No, it's 15. 15, 12, 13, como piñata. Yeah. It's a May. Oh, yeah. 15. It is. Yes. April is the Secretary Day. Okay. Maybe. Secretary's Day. Yeah. Okay. Okay. So if you see, this is very easy. Easy peasy, right? This is very easy, right? ¿Qué vamos a, ¿por qué es importante saber esto? Porque tenemos que saber cómo expresar las diferentes fechas de que podemos celebrar o hacer celebraciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y para acá trabajar también, right? It's important. Imagínense que van al trabajo y le dicen, va a tener libre solo en los holidays del Salvador. Ah, okay. When is the holidays? Independence Day, Labor Day, and so on, right? Okay. Do you have a question? Okay. Do you have a question for this? ¿Tienen alguna pregunta? No. No? No. Questions? Are you sure? Okay. If you don't have a question, we are going to watch a video. Okay. Vamos a ver un video que me imagino que algunos ya lo vieron porque ya vi sus respuestas en la plataforma. Entonces, we're going to watch a video, right? So I need you to pay attention. Y me dicen si lo ven o no lo ven. Okay? So for this video, I need someone here. So I have this objective, right? ¿Quién me ayuda aquí a leer este objetivo? Veamos, Gaby. This one. Un poquito más grande, quizás la letra. ¿Y you say? More. Yes. By the end of this class, you will learn how to ask and answer yes and no question using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. In a real life setting, very good. Entonces, al final de esta clase, vamos a aprender cómo formular y responder preguntas con be going to. Eso es lo que vamos a usar, be going to, right? Y adicionalmente vamos a mezclar ese tema de gramática con lo que ya aprendimos. Fechas, dates and months, right? Dates and months plus be going to, okay? That's what we're gonna do. So, can you see the video on your screen? Yes. Vamos a hacer algo. Vamos a apagar ahorita los micrófonos. Todos los que tenemos los micrófonos encendidos, los apagamos. Good. Very good. Me falta Christy y Gladys. Ok. Thank you, Gladys. Apagamos los micrófonos. Vemos el video. Y después vamos a tener una pequeña explicación. Ok. So let's see. Hi everyone. In this class, you learn how to ask. ¿Podemos escuchar? Yes, teacher. Okay, yes. Very good. Apagamos. Siempre lo puedo preguntar eso para que todo sea bien. Apaguemos otra vez el micrófono and then we continue. Hi everyone. In this class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting.
Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a complement, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. Okay, we're going to stop right there. Right, that's enough information. So we're working with be going to, right? The future with be going to. So with be going to, we're going to have, we see a conversation here, right? Very small conversation. They say, hey, happy birthday, right? And we have Angie and Philip, right? Vamos a practicar un poquito primero la conversación. Ya la escuchamos. I need one Angie and one Philip. Necesito dos voluntarios. Veamos quiénes estamos acá. Mi primer voluntario va a ser Miguel Romero. And the second one is going to be Janira Salamanca. Okay. So, Miguel, you are going to be Philip. And Janira, you're going to be Angie. Can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Okay. So, Janira, you are Angie. Usted va a ser Angie. And you are going to be Philip. Okay. Yes. Let's start. Vamos a comenzar. Angie. Are you going to do anything exciting this weekend? Okay. Right. Philip? I want to celebrate my birthday. Okay. Fabulous. When is your birthday? Exactly. Mm-hmm.
August 9th. Okay, continue. So, what are your plans? Well, my friend Cara is going to take me off for dinner. Nice. Is she going to order a coffee? Okay. Yeah. The women are probably going to see Happy Birthday to me. So, every... It's so embarrassing. 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 Okay. Embarrassing. Very good. Vamos a dar un aplauso virtual. Yay. Right. Thank you. You're welcome. Okay. ¿Qué vamos a hacer con estas conversaciones? Estas conversaciones, así como lo acaban de hacer ellos dos, tienen que todos practicar cuando estamos viendo el video, no solamente de ver el video y ya. Okay. We are going to listen. Vemos la pronunciación de las conversaciones y vamos a hacer todo lo posible de imitar el mismo sonido que ellos están haciendo en las conversaciones. That's what we're going to do, okay? That's what you're going to do. You're going to imitate the sounds. Entonces, ¿cómo? Porque en El Salvador, de hecho, los estudios de inglés en Latinoamérica dicen que los mejores hablantes de inglés en Latinoamérica somos los salvadoreños. ¡Yay! Entonces, ¿pero por qué? Porque sabemos imitar bien los sonidos, right? ¿Se acuerdan que ayer les dije que no sabemos? Hay sonidos que no los tenemos en el español. Entonces, pero los imitamos lo más que podemos. Entonces, el video no solo vean, it's a conversation, whatever. No, tienen que imitarlo, así como hicieron ellos dos. Eso solo fue como una mini practice, very small practice for you to speak in English, right? For you to speak in English. So, in this, what we're doing right now is that we are practicing, right? Be going to, right? That's what we're doing. Let me see here. Vamos, le voy a compartir la otra pantalla. We're practicing be going to, right? That's what I want you to practice today. So with be going to, we have one thing that we need to remember, right? We have one structure. ¿Quién se acuerda de la estructura que vimos en el video? ¿Quién la notó? Subject plus verb to be. Plus verb to be. Plus no? Going to. Verb. Going to. Plus complement. Plus verb. Plus complement. Verb. Okay. So, this is be going to. Esta es una oración que es en positive form. Una oración afirmativa. Right? Positive form. That's what we have, right? For be going to. ¿Pueden ver, right? Okay. ¿Pueden ver esto? Can you see it? Yes. Okay, perfect. Yes, teacher. So we have the formula subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement, right? That's what we have. So this is a very easy form to say or to use for future plans. Eso es lo que utilizamos para planes a futuro. Right? That's why we're using future. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo, at 8 p.m., right, I am going to teach a class, right? I say, I am, right? Give me a second. Silvia, and then I have verb to be. What should I have next? Silvia is what? Is going to teach a class at 8 p.m. Right? Okay. And that will be tomorrow, right? Otra vez con usted, right? Silvia is going to teach a class at 8 p.m. tomorrow. This is my future plan.
Yo ya he planificado esta acción y eso es lo que voy a hacer, right? Por eso lo pueden utilizar así. Then, after this class, después de esta clase, after this class, what do you think or what are you going to do? ¿Qué van a hacer después de esta clase? Sleep. Okay, okay, very good. Sleep. Okay. Who said sleep? I am asleep. Sleep. You are sleeping, Ernesto. Okay. Yeah. So, Ernesto, what is Ernesto going to do? Ernesto? Ernesto is going to sleep. Next class. After, después after. After the class. We are going to pay attention to two things, okay? Vamos a poner atención a dos cosas. Yes. What are we going to pay attention to? We're going to pay attention to this. In the examples, I'm going to move this. In the examples here, we can see that this verb, right? We have the verb to be here. I'm going to put it with red. Pero tenemos otro verbo. We have another verb, right? Este verbo que tenemos aquí, lo vamos a escribir tal cual como lo encontramos. Teach, sleep, cook, run, watch. ¿Cuáles son otros verbos que se pueden? Play, play, eat, jump, drink. Okay, Okay. Vamos a ver acá. Este verbo, este que está en rosadito, this one in pink, este es el verbo que no vamos a cambiar. We are not going to change the verb. Lo vamos a escribir así como está. Que en inglés se dice base form, right? Entonces vamos a tener el verbo in the base form. We don't make any changes. Porque, por ejemplo, en otras veces cambiamos el verbo. Cambiamos como la escritura del verbo. Aquí no lo cambiamos. Alguien dijo algo bien importante al fondo. Lo escuché. Dice, esta es la acción que se va a hacer. Exacto. Así es. So, what is Sylvia going to do? Teach. What is Ernesto going to do? Sleep. Right? Entonces, esa es la acción en realidad. Pero going to nos sirve para decir que la acción va a ser en qué? Presente, futuro. En futuro. Futuro. In future. Very good. In future. So, do we understand what we're doing? ¿Entendemos lo que estamos haciendo? Yes. Do you have a question? Ocupar nada más para especificar a futuro. A futuro. Solo para futuro. ¿Es pasado? No, eso es otra cosa, pero todavía no. Ajá, se me está adelantando. Todavía no, right? Teacher, una consulta. Uh-huh. Es para acciones futuras, pero inmediatas. No, esa es para acciones futuras que están planificadas. Para acciones futuras inmediatas utilizamos otra forma, que la vamos a ver después. Okay. Es will. Y para pasado es otra forma también, pero lo vamos a ver después, right? Ahorita quiero que nos enfoquemos, no sé si se fijaron ahí. A mí me gusta que nos enfoquemos en una cosita y que la aprendamos bien. And then we move to another thing, ¿verdad? Para que así nos vamos moviendo poco a poco, pero damos pasos seguros, right? Okay. So, questions? ¿Preguntas? No. ¿No? No. ¿Preguntitas? No. ¿Seguros? ¿Claro como la horchata? Ok. Sí, tengo una pregunta. Tell me. Hola, fíjese, en el caso de que fueran dos personas, cambiaría a are. Very good, yes. For example, we are going to say, let's see, Gaby and Manuel, for example, right? Solo estoy agarrando nombres aquí.
right? Gabby. Gabby and Manuel are, because we have two people. Gabby and Manuel se puede cambiar por el pronoun they. They. Esa es como la forma en que se podría hacer en vez de she, Silvia. Ernesto, he. Gabby and Manuel, they. Right? Okay. Ellos. Exactly. So Gabby and Manuel are. Usemos un verbo de acá. ¿Cuál les gusta? Are going play. To play. Play what? Bueno. Mm-hmm. Poker. Poker. Okay. How do you spell poker? I forgot. Poker. Okay. Oh, soccer. Oh, soccer. Soccer. Okay. Soccer when? Tomorrow, Sunday. When? Sunday. 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 Sunday afternoon. Right? Okay. Domingo en la tarde. Right? Gabby and Manuel are going to play soccer Sunday afternoon. Subject. Aquí las tres palabras forman parte del subject. Subject. Verb to be. Plus going to. Plus the verb. Plus the complement. Right? So we have a complete form, right? ¿Cómo podemos hacer acá para otros ejemplos? Right? Miremos acá. Estos ejemplos que nosotros tenemos acá, these examples that we just wrote, they can be in the negative form too, right? ¿Cómo en la forma negativa? Vamos a copiarlos acá and we're going to have here. Negative form. We have subject plus verb to be plus not plus going to, right? Eso es todo lo que hacemos si queremos hacerlo en forma negativa. No, Silvia is not going to teach tomorrow. It's not going to teach, okay? Exactly. Very good. So it's negative. Ernesto is not going to sleep after class. Gabby okay. And Manuel are not. Yo les estoy dando ahorita la forma full form, complete form, okay. Right? And then not. Tomorrow we're going to see the short form, right? Very good. Yes. So we have are this. Not. Entonces, ven qué fácil se hace la forma negativa. Right? Yes. Aprendemos con la forma positiva first. And second, we learn the negative form. Right. Do you have a question? No. No? The others? Los no. Demás? No. No. No, teacher. Solo si antes pone not, es lo único que cambiaría, ¿verdad? Exactly. Very good. Exactly. Es lo único que cambia. Lo único que cambiamos, mejor dicho, agregamos, right? We are going to add, right? Not, right? Si se fijaron en la fórmula que ya teníamos, solo la copiamos y ponemos subject plus verb to be plus not plus going to plus verb plus complement, right? Entonces, agregamos solamente. That's it. Okay. Right? Okay? Very good. Uy, solo nos quedan 6 minutos. Qué horror. Okay. We're going to see right now. Look at the example here. I'm going to be a teacher, right? He's not going to play football anymore, right? What are going to be your examples, right? Tienen ahí, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un breakout room de 2 minutos. Grupo de 2 minutos. So what are we going to do in those 2 minutes? Right. In those 2 minutes, you are going to write in your groups 2 sentences. Tienen sus cuadernos ustedes, ¿verdad? Y todos. Vamos a escribir 3 oraciones y esas 3 oraciones las vamos a poner mañana en la plataforma. Mañana cuando ya despierten y todo. Van a ponerle en la plataforma y van a poner sus ejemplos. Gaby's examples are, y ponemos acá, ¿ok?
Okay. Jessica, examples are, y ponemos los tres ejemplos. Si vamos a hacerlo en dos minutitos. Are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready? Lo voy a poner a todos en grupos y todos van a escribir por lo menos una oración cada uno y mañana la van a poner en la plataforma. ¿Ok? Tenemos que trabajar en eso. So, vamos a ver que tenemos poquito tiempo. Ok. Let's see. Let's go to the breakout rooms. Vámonos, vámonos. Démosle join. Join, join. Very good. Let's join. Very good. Christy, Miguel, vámonos. Jessica. Very good. Nancy, go to your group, please. Se me queda afuera. Jessica, you too. Go to your group. Okay. ¿Hay alguien más, Ernesto? Sí. Okay. Okay. Hello. El propósito del breakout room es que tengamos uno o dos oraciones por grupo para que mañana les escribamos cada uno de ustedes en la plataforma, ¿ok? Using going to, eso es todo, right? Vamos a terminar rapidito porque ya casi se nos termina el tiempo, ¿ok? ¿Cuántas oraciones? Por lo menos una cada uno, pero okay. Al final el grupo va a tener tres oraciones y las tres las tienen que escribir. Entonces, Jessica tiene que tener tres, Manuel tres y Ernesto tres. Okay. Okay. Very good. See you. See you. See you. See you. Okay. Okay. Going to watch a movie after the class. This class. Okay. Very good. Very good, Adelaida. Escriban Cristi, Miguel, esa oración, por favor. Y mañana la vamos a escribir en la plataforma, ¿ok? Teacher, ¿la oración la escribiría solo uno del grupo o cada quien? Cada quien, porque quiero que todos practiquen, sí. Excelente. ¿Pudieron recopilar las oraciones? Cristi, Tatiana, Margarita, yes? Okay. Yes, las... three. Yes. Three, okay, very good. And you, Nancy, how many? Yes. Yes, okay. Three? Three. Okay. Esas oraciones que tienen, las vamos a poner en la plataforma debajo del video que vimos hoy. Okay. Okay. Pero solamente ese. ¿Cómo vamos a poner acá? Por ejemplo, my examples are, right? My examples are, they 1, 2, and 3. ¿Ok? That's what we're going to do. Ponemos los nombres de las dos, ¿perdón? ¿O no es necesario? No es necesario. Todos tienen que hacer el mismo ejercicio porque todos tenemos que practicar, aunque las oraciones sean bien parecidas. Right? But you have to write 3 examples. Si no pudieron llegar a los 3 ejemplos, ustedes tienen que tener 3 ejemplos. O sea, ya, si por ejemplo usted estaba con Gaby, Nancy y Adelaida y no pudieron lograr los 3 ejemplos, usted tiene que hacer los suyos. ¿Ok? Ok. Ok. Good. Ok, very good. Entonces, vamos a terminar acá, pero antes de irnos,
Do you have any questions? Any questions? No. Sí, yo sí, Miguel Romero, maestra. Okay. He tratado de entrar a la plataforma y en lo que tengo la limitante es en la contraseña. Ok. Envíeme el uno. Su contraseña, envíeme su correo, Miguel, no se olvide al WhatsApp cuando termine la clase y para estarlo trabajando mañana por la mañana, ¿ok? Igual, Jasmine Cruz, haga lo mismo, envíeme su correo electrónico al WhatsApp y lo vamos a ver mañana en la mañana con el chico que nos ayuda con la plataforma, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? About the class, ¿no? No, solamente que toda la clase me he escuchado medio cortado, no sé si solamente sea yo. Creería que es por el internet, Ernesto. Ok. Pero no se preocupe, puede ver el video de YouTube mañana alrededor de las 10, 11 de la mañana, ya va a estar en la plataforma de YouTube. Le voy a enviar el link igual como hicimos hoy. Ok. Bueno. Ok. Perfect. So okay. It was nice meeting you. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Thank you. Good night. Bye, miss. Bye. Good night. See you tomorrow.